Las quemaduras en el 45% de su cuerpo cegaron la vida del pequeño Walter Adalid García de 4 años de edad este lunes en horas de la mañana. El menor había resultado con severas lesiones luego de que un sujeto identificado como Dagoberto Raudale Romero le prendiera fuego a la vivienda donde se encontraba junto a su madre Vilma Esperanza García y una hermana de 6 años. Claro, es algo muy duro que la verdad nadie puede saber lo que yo siento porque solo... Lo siento yo, pues. La verdad me duele mis dos hijos. Ante este hecho considerado abominable, el padre de los menores le pide a las autoridades que apliquen todo el peso de la ley sobre el responsable de este triple crimen. Que sea justicia. Tienen que hacerle pagar eso porque la verdad no, no es de humano eso que hizo. Tras el incendio, la madre y la niña Scarlett Ivana Licona García perdieron la vida después de ser ingresadas al Hospital Escuela Universitario el pasado 16 de mayo y hoy se dio a conocer la trágica noticia de la tercera víctima. Tenemos que informar que a las 6.15 de esta mañana, desde la unidad de cuidados intensivos del bloque materno infantil, se notificó del deceso del niño Walter Adalide de cuatro años. Él era el último de tres sobrevivientes de este fatal incendio. El fatídico suceso se registró el pasado. 11 de mayo en la comunidad de San Antonio de Dolores en Copán, al occidente del país, cuando el Hechor le puso candado a la casa donde se encontraban las tres víctimas y acto seguido le prendió fuego. Para 11 Noticias, Raúl Morazán.